Primeros acercamientos, pero con el mundo de las batallas. Yo creo que en las batallas sí fue diferente. Ahí empecé, yo creo que con ligas gringas, como le decimos nosotros, ligas gabachas. Yo creo que las primeras batallas que yo vi en este formato ya escrito, recuerdo que fueron el Fight Club, una batalla de un carnal que le decían el Jin contra, no recuerdo quién era su rival, pero recuerdo que nos juntábamos todo el crew, que era en aquel tiempo Inquisición, nos juntábamos el Tequila, el HP, el Captor, nosotros, bueno, y nos íbamos a la casa de Tequila, que era el que tenía internet en ese tiempo, y nos ponía, y aparte como que Tequila siempre ha estado más influenciado por el pedo gringo, ¿sabes? Entonces él fue el que nos decía, no, miren, topen este pedo, ya no es freestyle, porque nosotros pues siempre, cuando nos involucramos a las batallas, siempre fue más apegado al freestyle, pero empezamos a ver que en Estados Unidos ya había como bolsas, ¿no? Me recuerdo mucho que esa del Fight Club era una mesa de billar y en medio había un chingo de dólares y el que ganaba la batalla se llevaba todo el dinero y todos así nosotros pues, viendo ese pedo bien sorprendidos de que no mames, ya viste cuánto se está jugando en la bolsa. Que ya eran rimas como más elaboradas y ya, bueno, te notabas que no era como algo improvisado, ¿sabes? Como que ya llevaban un set que sonaba muy chingón. Y yo creo que fueron los primeros acercamientos que tuvimos en cuestión de escritas, ¿no? En cuestión de escritas fue el Fight Club, después vino la URL, ya después salió la KOTD, como ligas más gringas. Y pues fue hasta por ahí del 2011, 2012 más o menos, que el Tony Eptos decidió traer como el formato escrito aquí a México y empezó con ese formato aquí en el país, ¿no? Pero pues ya, o sea, nosotros no teníamos ni idea, empezamos, era como viendo lo que allá hacían y nosotros queriéndolo imitar, ¿no? En Claro. algún momento. Fue nuestra escuela. Esto ya te estoy hablando que ya fueron las escritas, ¿no? Por ahí del 2012. Nosotros también tuvimos mucha influencia en cuestión de batallas de freestyle, como todos, yo creo, por ahí del 2002, 2001, yo creo que ya nos juntábamos acá los crews y todo y nos íbamos a fiestas así completamente de barrio. Y era como de llegar a una fiesta y tú llegabas con tu crew y llegaba el otro crew y de repente se hacía un cypher y ya de repente del cypher ya pasabas como al picudeo con otro güey y ya era más un tiro directo, ¿no? Como de estarte freestyleando con el otro y creo que esos fueron también los primeros pininos que nosotros hacíamos ahí en las batallas no escritas, sino de freestyle. Claro que ya después vinieron los gallos empezaron aquí en México por ahí del 2005, fueron los primeros gallos, participamos en todos esos eventos que organizó Red Bull y pues básicamente ese fue el inicio de lo que ahora le puedo decir que es como una pequeña carrera que ya tenemos en la escena mexicana, ¿no?